Accidentes vehiculares, primer causa de muerte entre adolescentes. Murales narran historia de hallazgo de imagen del Señor de la Misericordia. La presa de Jiguite y otros lugares de Tepatitlán pueden visitarse durante las fiestas de abril. Bienvenidos a este noticiero CNT, gracias por su preferencia. Seguimos dentro del marco de la Feria Tepabril, como siempre, para llevarle a usted la mejor información. Y todo esto para agradecerle por su preferencia. Gracias por seguirnos tanto en el noticiero como también en programas especiales que hacemos, como los que ahora llevamos a su hogar a través del Canal 19, desde la Expo Ganadera y el Núcleo de Feria, con grandes sorpresas para usted. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar con la información, y es que los accidentes vehiculares siguen siendo las principales causas de muerte entre adolescentes. Bien, pues este es un tema que ya habíamos abordado, pero nunca está de más seguirlo hablando, y por supuesto ahora que pues están las fiestas a todo lo que dan, vamos a hablar de la prevención de accidentes en la vía pública y sobre todo pues con los automovilistas, los motociclistas, doctor. Recomendaciones para los papás, para los adolescentes que a lo mejor ahorita quieren traer el carro y quieren andar de fiesta y quieren andar con los amigos, ¿cuáles son las recomendaciones? Claro, pues sí, es muy importante prevenir esos daños a la salud, sobre todo los accidentes. Sabemos que el manejar un vehículo motorizado, una motocicleta, implica una responsabilidad. Por lo tanto, pues la invitación es que los padres estén muy al tanto sobre estas decisiones de los hijos de manejar y que lo hagan con precaución. Inclusive toda la gente sabe, incluyendo los adultos, pues que es un riesgo el manejar si no lo hacemos con prudencia. Y prioritariamente los adolescentes, en el cual pues se toman decisiones equivocadas y que pueden ser muchas veces fatales. ¿Qué recomendaciones estamos dando? Bueno, primero, que los padres estén muy al tanto sobre el uso de los vehículos y las condiciones que los adolescentes los manejan. Y la otra recomendación es que quien maneje un vehículo, pues debe tener ciertas precauciones que están muy bien claras, que han demostrado evitar o disminuir los accidentes. Uno es que no manejen sobre los efectos de alguna droga o alcohol o alguna sustancia tóxica, porque eso hace que pierdan los reflejos, que no controlen bien el vehículo y por lo tanto originar un accidente. Segundo punto muy importante, el uso de cinturón, que aunque sea aquí en la ciudad es obligatorio y es por nuestra salud y responsabilidad que usemos el cinturón. Y si llevamos niños dentro de nuestros vehículos, siempre que estén en las condiciones de las recomendaciones en los portabebés y en la parte posterior, en los asientos traseros del vehículo. Tercera recomendación es respetar las reglas de tránsito, no rebasar los límites de velocidad y siempre, muy importante, respetar al peatón. Cuarto punto, muy importante también, es que además de tener estas precauciones, las personas que manejan motocicleta utilicen el casco de protección. Entonces, teniendo esas recomendaciones básicas, vamos a evitar o disminuir el riesgo de accidentes y sobre todo, pues ahora que sabemos que en estas fechas, pues hay más flujo de vehículos. Sabemos, doctor, que a veces como papás no se puede estar siempre pegado de los hijos y hay cosas que a lo mejor no podemos evitar, aunque quisiéramos, pero algo que a lo mejor sí podemos controlar pues es el uso de los vehículos, ¿no? Si son de nosotros, si son de los papás, el no prestárselos. Sabemos, como ya lo comentábamos en la entrevista anterior que habíamos hecho sobre este tema, pues hay que quitarle las llaves, ¿no? Que es algo muy importante. Si sabemos que nuestro hijo es menor de edad y sabemos que a lo mejor no es muy prudente al manejar, pues hay que tomar acción de esto, y más ahora que viene mucha gente de fuera, que a lo mejor muchos de repente se toman una copa que a lo mejor no deberían y estar manejando, pero bueno, son cosas que pasan. Esta sería la recomendación. No sé qué otro mensaje quiera mandarles a las personas que nos ven. Usted que pues conoce más de esto, que está en los hospitales y sabe cuál es la mayoría de accidentes que suceden. Claro, lamentablemente la incidencia de los accidentes se presenta en ciertas temporadas y es una temporada ahorita donde puede ser más el riesgo, sobre todo en ciertos horarios, fines de semana o en la noche. Entonces es importante la responsabilidad compartida con los padres de familia, en el cual, como usted dice, pues hacer
y exigir la responsabilidad con los hijos. Y en su caso, si vemos que no van a tener esta responsabilidad, pues no prestarles los vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, les vamos a estar prestando riesgo para la salud. Entonces, estos accidentes se pueden evitar, evitar sobre todo pues tener estos riesgos. Y en su caso, si una persona por algún motivo consumió alguna bebida, algo, está alcoholizada, mejor que no maneje, que sea un conductor responsable. Y muy importante que los padres y la familia estén muy al tanto de los hijos para tener este control sobre su riesgo en la salud. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. A usted. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, fíjense, estamos en abril y ahorita hay muchos jóvenes manejando sin control y con posibilidad de causar accidentes. Por eso es importante que siempre se tomen las medidas preventivas para evitar cualquier problema y, bueno, que haya accidentes que se puedan lamentar o vidas que se pierdan. Vamos con el tema de los murales que están en uno de los pasillos de ingreso al Santuario del Señor de la Misericordia. Narran la historia del hallazgo de la imagen del Señor de la Misericordia, que por cierto el viernes próximo inicia su novenario. Se llegaron las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. ¿Y tú, ya tuviste la oportunidad de venir a visitarlo? Bueno, el día de hoy vamos a narrar un poquito acerca de los murales que se encuentran en un costado donde narran toda la historia del Señor de la Misericordia. Vamos a ir viendo cada uno de estos murales que va narrando un poco de la historia. En este primer mural podemos ver a lo que es Don Pedro Medina, que ve una pequeña luz a lo lejos del Cerro Gordo, ahí en la Barranca de las Varas. El asombrado va y busca esa luz, y al darse cuenta que en un encino ve reflejada esa imagen, que es en el segundo mural donde podemos apreciar ese encuentro, donde Don Pedro Medina ve esa imagen del Señor de la Misericordia en ese encino. Observó delineadamente esta imagen el viernes 6 de septiembre de 1839. Ahí ya le pidió apoyo a algunos campesinos para que trajeran sus bueyes para llevarse esa imagen. Era tan pobre que no tuvo que pedir prestada una yunta de bueyes para trasladar esta cruz hasta su humilde casa. Ya al llegar Don Pedro Medina a su casa, él estaba buscando una persona para que tallara esta imagen. Sorprendentemente llegaron dos personas que se ofrecieron a tallar esta bendita imagen, y al momento de que la tallaron, delinearon cada uno de los detalles del Señor de la Misericordia, y de un rato para otro las personas desaparecieron y ya no se supo nada de quiénes son las personas que tallaron esta bendita imagen del Señor de la Misericordia. Y bueno, aquí en el último retablo podemos apreciar ya el Santuario del Señor de la Misericordia terminado, y se puede ver una multitud de personas. Esto quiere dar a entender los peregrinos que se vienen aquí a visitar al Santuario del Señor de la Misericordia, ya sea en la peregrinación de la Barranca de las Varas, que es algo tradicional, ya son 6 años que se realiza esta peregrinación, y también esa peregrinación que se hace de Guadalajara aquí a Tepatitlán. Bueno, y también de la parte de enfrente, pues también vamos a poder apreciar pues varios milagros que esta bendita imagen del Señor de la Misericordia ha realizado. Aquí podemos apreciar desde milagros de personas pequeñas, podemos ver fotografías, podemos ver mensajes de inspiración, podemos ver cabello, demás actividades, y así sucesivamente vamos a ir pudiendo apreciar cada uno de estos milagros que esta bendita imagen ha realizado a lo largo de todos los años que ha estado aquí en Tepatitlán. Ya estamos en las fiestas, ya estamos en el mes de abril. Y lo primordial de estas fiestas es venir con el Señor de la Misericordia, es venir a visitarlo. El 27 se realiza la salida por las calles de aquí de Tepatitlán. Así que, pues si tienes la oportunidad, ven y aprovecha, visita el Santuario del Señor de la Misericordia y pues sorprende todos los milagros que ha realizado. Así que ya lo sabes. Bueno, aquí fue un pequeño recorrido de lo que es estos murales, que cada uno de ellos te va explicando la historia del Señor de la Misericordia. Así que ya lo sabes, ven y visita al Señor de la Misericordia en estas fiestas. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Pero es parte de lo que se puede encontrar en el Santuario del Señor de la Misericordia. Vaya usted allí. Este sitio donde están los murales, los exvotos, que narran parte de los milagros que ha realizado el Señor de la Misericordia. Es una tradición mexicana, ¿eh? Bueno, en varios países del mundo tienen los exvotos. Son pinturas que mandan a hacer las personas o que ellas mismas hacen para narrar un hecho milagroso
que usted puede leer y ver todo lo que ha estado ocurriendo. Está en los dos pasillos y también en la parte baja del santuario, en un sótano. Ahí también hay los primeros exvotos donde puede usted conocer parte también de la historia del Señor Misericordia y parte de la historia de Tepatitlán. Bueno, es por si quiere usted acudir. Ahí está al Señor Misericordia y también conocer parte de la historia de esta imagen del Señor aquí en Tepatitlán. Vamos con el tema del abandono de escuelas. Uno de los retos que enfrenta Jalisco es el combate a la deserción escolar. Luego de que 59% de los jóvenes entre los 15 y 18 años no se encuentran en las aulas. Siendo uno de los estados más importantes del país, es insostenible que se ubique entre los 5 estados con mayor deserción escolar. El promedio de educación es de 8.9 años y el reto es que los jóvenes lleguen y terminen la universidad, para lo cual debe haber mayor involucramiento de los padres de familia, mejorar la calidad educativa con programas atractivos, capacitación magisterial y elevar la infraestructura escolar. El sector privado, en coordinación con las autoridades educativas del estado, están en un acuerdo para realizar un diagnóstico preciso para determinar las necesidades reales para combatir tanto la deserción escolar como para elevar la calidad en la educación. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Y en la expoganadera sigue los avances de las actividades. Hubo cambio de ganado. Ve usted qué razas entraron. El día de hoy se realizó el cambio de ganado arribando a las instalaciones de la expo ganadera la raza Angus y Brangus, siendo diferentes las casas ganaderas que exponen su ganado, tales como Rancho Santa María, El Ocote, Magueyes, La Loma, Ovigenetics, entre otros. La raza Angus, una de las productoras de carne más importante del mundo, reconocida por su reproducción, facilidad en parto, buena aptitud materna, eficiente en engorda a corral y en cuanto a la raza Brangus, con un buen tamaño corporal, rendimiento de res, fertilidad, precocidad sexual, facilidad de manejo, habilidad materna y calidad de carne. El día domingo, a las 11:30 de la mañana, se realizará el campeonato regional de Angus y Brangus, ya expuestos en las instalaciones de la expo ganadera, de los cuales algunos se encontrarán en la subasta Las Salteñitas el día miércoles 26 de abril, y que se distinguen con una placa que lo indica. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Bueno, ahí está en lo que es Expo Ganadera. Les recuerdo, estamos transmitiendo a las 8:30 de la noche desde el núcleo de feria. Ahí estamos cerca del ingreso para que usted vaya a mandar saludos, vaya a divertirse y aproveche para disfrutar lo que ofrece el núcleo de feria de Tepatitlán. 9:30 de la noche, iniciamos transmisión en Expo Ganadera también. Bueno, continúa, no se hace corte para que también vaya a la Expo Ganadera. Ahí estaremos transmitiendo para que usted se divierta y bueno, aproveche. Hoy está Diego Herrera en la Expo Ganadera por si quiere ir a acudir a divertirse con su espectáculo ecuestre. Eso va a estar hoy Diego Herrera en la noche en Expo Ganadera para que no se pierda y vaya también a divertirse con la familia. Un espectáculo que vale la pena, Diego Herrera en Tepatitlán. Y le comento, tenemos un pase doble para acudir a los arrancones al Autódromo Tepatitlán este sábado ya 22 y domingo 23 de abril. Hay muchas sorpresas, pero sobre todo si le gusta la adrenalina, la diversión y pasarse un día estando rodeado de gente que le gusta vivir los arrancones y los automóviles, solamente tiene que pagar 2 meses por adelantado de su servicio de televisión por cable TEPA y con eso ya se lleva un pase doble para acudir a los arrancones este fin de semana. Y también, si adelanta 2 meses de su pago de televisión por cable TEPA, de su servicio que le brindamos, se va a llevar un pase para ver a Cheque Peña, Ezequiel Peña, con su espectáculo de caballos, que será el próximo miércoles 26 a las 5 de la tarde. Esto en el lienzo Charro La Alteña. Vale la pena, un espectáculo de música, espectáculo ecuestre, y bueno, se va a divertir y disfrutar. Y por eso, si quiere usted asistir, pague 2 meses de servicio de televisión por cable TEPA, se lleva un pase para acudir a ver a Ezequiel Peña. Cuesta 250 pesos cada boleto, eso le comento. Va a ser el 26 de abril a las 5 de la tarde para que usted aproveche. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Expo
Ganadera TEPA 2017, del 15 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado. Subasta de cerdos. La mini granja más grande de México. Espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Feria Tepa Abril 2017. Es tu fiesta en el Teatro de la Feria. Presenta domingo 16 de abril, Alegres del Rancho. Sábado 22, Rey Rojas. Sábado 29, La Sonora Dinamita. Domingo 30, Chuyín Barajas. En el núcleo de la feria. Gratis con tu boleto de entrada. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ezequiel Peña en Tepatitlán, en su charro la alteña llega este miércoles 26 de abril, 5 de la tarde, en un gran jaripeo y show ecuestre. Charro de México. Preventa especial, los primeros 1000 boletos, 250. Preventa normal, 300. Taquillo, poco más. Boletos en la presidencia municipal y carros de sonido. Los invitamos a los tradicionales arrancones de Tepabril en el Autódromo Tepatitlán, el domingo 23 de abril a partir de las 11 de la mañana. Contaremos con los mejores pilotos de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y con la presencia del piloto Martín Baca del programa Mexicánicos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? Ay, mi amor. La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. No sé por qué la vida es así. Yo estoy muriendo por ti, tú de mí. Te has olvidado. ¡No, no, no! Sí, lo único que tengo que hacer es así y ya se transforma. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Gracias por su preferencia, gracias por seguir con nosotros. Bueno, le comento que abrieron una galería que se llama Magia en las Manos, de artistas de Los Altos. Vea usted de qué trata. Nos encontramos con Ana Genoveva González, quien nos va a hablar acerca de la exposición La Magia de las Manos Alteñas, dentro de la galería BGA Victoriano González Aceves. Esta galería la hice pensando en, lleva el nombre de mi papá, Victoriano González Aceves, porque él es el decano de los pintores de aquí de Tepatitlán, tiene 93 años y lleva su nombre. Y lo hice de un principio pensando en todos los pintores de la región alteña para que nos trajeran una muestra de su arte y empezar a vender. Pero no se pudo hacer de esa manera, porque muchos son de fuera y otros tienen otra manera de pensar. Entonces yo ya bajé varias de mis cosas que quiero vender. Entonces ahorita es una muestra para los días del 30 de abril, para si alguien quiere adquirir alguna obra, pues aquí estamos para servirles. ¿De cuánto consta o cantidad de pinturas que está en venta o en muestra? Pues aquí hay como más o menos como 100 cuadros entre figuras chicas y grandes. Más o menos aproximadamente 100 cuadros.
y hay de todo, acuarela, acrílico, huevitos pintados, de todo, algunas obras que yo hice para algunos concursos y algunas obras de también bodegones, pues por si gustan venir aquí a visitar. Esta exposición está dentro del marco de la Feria Tepabril 2016 para que toda la gente que fuera de poblaciones aledañas del extranjero que se echen su vuelta. ¿El domicilio dónde nos encontramos? Tepeyac 232, aquí en el centro. Así que la invitación está hecha para todos, todos para que se vengan, aprovechen, conozcan el arte de los salteños, de esta magia que Ana Genoveva en transcurso de toda su vida y su tiempo lo ha realizado. El miércoles al mediodía quedó inaugurada esta exposición pública entre familia y funcionarios públicos. Con un acto protocolario se hizo el corte del listón. Con unas palabras se honró a Ana Genoveva González por su larga trayectoria de 30 años, además de reconocer el gusto por la expresión artística que viene de familia y sobre todo por su padre, Victoriano González Aceves, Tanito. Esta galería estará desde el miércoles 19 de abril hasta el 30 del mismo mes, dentro del marco de la Feria Tepabril 2017. Cualquier persona puede visitarla y hasta comprar aquella que sea de su agrado. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, esta es la galería de arte aquí con pintores y artistas salteños. Vamos ahora con el tema de Profeco, que sigue vigilando los comercios. Durante el operativo especial de verificación y vigilancia de Cuaresma 2017, el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en Jalisco, realizó visitas de verificación a establecimientos que comercializaban productos de alto consumo en esta época, resultando 27 con infracción por presentar irregularidades y violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las normas. Los operativos se realizaron en los giros como de tiendas de abarrotes, autoservicios, mini súper, mariscos, pollería, carnicería, tortillerías y fruterías. Los motivos de infracción fueron en lo exhibir precios o tarifas a la vista del público consumidor, incrementar precios injustificadamente y carecer de holograma de calibración. Las sanciones, en caso de encontrar prácticas comerciales abusivas, podrían aplicarse de acuerdo a la violación, intención y capacidad de pago del proveedor. Van desde 488 pesos hasta 4.105.000 pesos. Ante cualquier denuncia, lo puede realizar en la página www.profeco.gob.mx. El teléfono del consumidor 01800-468-8722. Lo más importante es cuidar nuestra economía. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Vamos ahora dentro de lo que se puede hacer en Tepatitlán ahora con la Feria Tepabril, es acudir a visitar la presa de Jiguita y disfrutar un rato en familia. El día de hoy nos encontramos en la presa del Jiguite, un lugar turístico de aquí de Tepatitlán, y aprovechando de que estamos en la fiesta Tepabril, pues venir en compañía de tu familia para disfrutar de este magnífico lugar, donde podremos apreciar esta presa tan hermosa. Ahí podemos ver las lanchas, podemos apreciar pues esta belleza, esta tranquilidad que se transpira aquí. Bueno, pues allá a lo lejos podemos apreciar unas casas de campaña, podemos apreciar ahí unas personas que se puede ver que están pescando. También es un lugar ideal para que ustedes vengan y pesquen y disfruten. Algo muy importante también aquí es cuidar a los pequeños que no se arrimen mucho al agua, porque pues pueden ocasionar una desgracia. Así que si van a venir, pues tener todas esas recomendaciones, todas esas precauciones para que los pequeños no vayan a sufrir algún accidente. Bueno, pues vamos a ir conociendo todas las diferentes áreas que se tienen aquí en la presa El Jiguite. A continuación vamos a ir dando un recorrido por todo aquí, por toda la presa. Bueno, aquí nos encontramos en otra de las áreas de la presa del Jiguite, que es esta área donde podemos apreciar una tiendita donde podamos pues venir a alguna botana, alguna comidita. Se tienen algunos servicios de comida como lonches, sándwiches, burritos y demás alimentos, y pues de igual manera aquí es indicado para venir en este mes de abril. Normalmente se abre los viernes en la tarde, los sábados y los domingos está abierto todo el día. También se tienen algunas maquinitas para los más pequeños, algunos juegos, y también si lo tuyo no es la tranquilidad, pues también se tiene pues una rocola para que escuches el tipo de música que tú quieras. Aquí es indispensable para venir a
en compañía de tu familia para disfrutar y pasar un rato agradable. Aquí también se tienen algunas mesas para si lo tuyo es venir, comprarte tu comidita y disfrutar de este paisaje, porque de aquí puedes apreciar toda la presa, puedes apreciar también el área de juegos, donde tus pequeños se podrán divertir. Esta es otra de las pequeñas áreas que cuenta aquí la presa El Jihuite, que es el área de juegos, es el área ideal para que traigas a tus pequeños y se diviertan al máximo. Puedes apreciar aquí algunos pues resbaladeros, se tienen algunos juegos, se tienen el sub y baja, también se tiene un área para poder hacer ejercicio, que es el área de gimnasio. De igual manera, para los pequeños está el área de los juegos y también se tiene el área de gimnasio, donde podrás hacer algunas maniobras, donde podrás ejercitarte, y de igual manera pues puedes hacer la caminata aquí, que aquí hay mucho lugar donde puedes caminar, hay muchísima sombra para descansar. Pero pues no se despeguen, vamos a seguir conociendo más acerca de este lugar, y ahora vamos a pasar a otra de las áreas que se tienen aquí en la presa El Jihuite. Bueno, aquí nos encontramos en otra de las áreas de aquí de la presa El Jihuite, que es el área de asadores. Aquí es un lugar ideal para venir a comer, a disfrutar de la familia y pues más que nada pues disfrutar de todo este paisaje, toda esta tranquilidad y pues toda esta sombra que aquí se maneja. Pero pues acompáñenme, vamos a ver si algunas personas se animan a dar su declaración del por qué asisten aquí a la presa El Jihuite. Bueno, aquí nos encontramos con algunas personas. Platíquenos por qué viene aquí a la presa El Jihuite. Primero Dios, a darle gracias, como siempre, por estar reunidos en familia. Aquí los niños se divierten, los papás descansan de ellos y los niños de los papás. Es un lugar muy familiar, donde, pues, por ejemplo, todos los que no tenemos rancho, este es nuestro rancho. Así es. ¿Y qué es lo que más le gusta de este lugar? Platíquenos. Pues la convivencia en familia, nos venimos a hacer la carne asada, a ver la presa, a caminar, a varias cosas. Así es, un punto muy importante es la familia. A ver, pues platícanos y hacer una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan y conozcan aquí la presa El Jihuite. Sí, claro que sí, los invitamos a todos los de Tepa que se vengan a disfrutar de la familia, de la naturaleza, de la tranquilidad, que nos olvidemos del estrés, del trabajo y podamos estar aquí contentos y disfrutar cada día a lo máximo. Así es, bueno, pues estas son las opiniones de algunas personas que vienen aquí a la presa El Jihuite, pero pues si seguimos caminando, vamos a poder apreciar también algunas familias que ya están cocinando, que ahí podemos apreciarlas ya que están pues poniéndose de acuerdo para ver quién va a hacer tal cosa. Algunas otras personas pues están acostadas, están relajadas aquí tomando pues un buen descanso que es merecido. Aquí podemos apreciar también pues la familia completa, desde los más pequeños hasta los más grandes, y de aquí pues pueden ir a ver la presa. De igual manera también pues ya se está implementando, ya se está pintando también la presa para que ya luzca mejor, y pues qué mejor que en esta fiesta Tepabril 2016 para que venga y conozca pues un poco más acerca de aquí de la presa El Jihuite. Así que si tienes la oportunidad, pues ven y conoce este gran lugar, donde te aseguro que vas a pasar una tarde tranquila, una tarde agradable, y pues disfrutar de todas las actividades que se tienen aquí. Regresamos con más. Vamos ahora con una nota del INEJAD. Muy bien, Gerardo, aunque muchas personas andan de fiesta, de vacaciones, tú sigues en la campaña y sigues con incorporaciones. Platícanos qué personas pueden aprovechar esta campaña y acercarse contigo. Gracias, Eli, gracias a Televisión por Cable Tepa. Efectivamente, las personas, pues andan muchas personas de fiesta, pero el instituto sigue trabajando. Y bueno, invito a todas las personas que vienen a las fiestas y que no tienen primaria o secundaria, que vienen de la ciudad hermana de, ahora sí, como dicen, de Estados Unidos, vienen de las ciudades hermanas, por ejemplo, de Richcrest, de varios ciudades de allá, a que hagan su primaria y su secundaria. Seguimos contando con el PEC Migrante. El PEC Migrante es una estructura a la cual hacen su examen aquí de primaria o secundaria y van y su certificado les llega a la ciudad, a su consulado más cercano en los Estados Unidos. Acaba de estar nuestro director estatal y nuestro director nacional de Linea en Los Ángeles, donde se abrirán unas plazas comunitarias, y pues para eso todas las personas que vienen ahora sí de los Estados Unidos pueden acudir con nosotros a Moctezuma 550. Igual a las personas de aquí de Tepatitlán, de la región de Los Altos, los invitamos a que acudan con nosotros a que terminen su primaria y su secundaria. Está próximamente a abrirse el programa especial de certificación para que terminen su primaria y su secundaria. Perfecto, Gerardo. Si ellos vienen aquí a Tepatitlán a visitar y a lo mejor no cuentan con todos sus papeles, ¿qué es lo que ellos pueden hacer?
Mira, es algo sencillo. Lo único que requerimos es la CURP y el certificado. Sabemos que la DERCE pues está cerrada, pero ya se pueden hacer trámites vía internet también de su certificado, el cual es algo sencillo y práctico para nosotros, porque ya nomás con la liga que nos envíen, nosotros podemos bajar ese certificado. Entonces, no es de qué preocuparse, se puede hacer algo rápido, sencillo, y pueden terminar su primaria y su secundaria al instante. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. No sé si hay algo más que quieras comentar que creas importante. Pues que se animen, que terminen tanto las personas que vienen del extranjero como los de aquí, las personas de Tepatitlán y la región de Los Altos, y que acudan a Moctezuma 550 o se comuniquen al 78-155-46. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo, como siempre. Gracias, Eli, gracias a Televisión por Cable TV. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, eso es en cuanto al INEJAD. Si usted quiere acudir, puede continuar con sus estudios básicos. Vamos ahora con el tema de que estamos transmitiendo todos los días a las 8:30 de la noche desde el núcleo de feria, para que usted vaya a conocer el núcleo de feria y también para que vea todo lo que está preparando el Ayuntamiento de Tepatitlán en cuanto a su programa de feria todos los días a través del canal 19 de Televisión por Cable TV. Puede conocer más acerca de la Feria Tepabril, y también 9:30 de la noche estamos desde la Expo Ganadera, también por el canal 19, para que usted disfrute de todo lo que está ofreciendo Expo Ganadera de Tepatitlán. Hoy está Diego Herrera, eso a partir de las 10 de la noche más o menos, 10:30, para que usted vaya y disfrute de este cantante mexicano que también trae un show ecuestre. Y bueno, vaya y disfrute de Expo Ganadera, y también disfrute por el canal 19 de la transmisión especial que tenemos todos los días de lo que está pasando en la Expo Ganadera y todo lo que puede encontrar. Lo mismo, si usted paga 2 meses de un servicio de televisión por cable TEPA, se le está dando un pase doble para acudir a los arrancones en el Autódromo Tepatitlán, que está yendo rumbo a Pegueros. Allí puede estar el 22 o 23 de abril para ver esas competencias. Ya lo sabe, solamente tiene que pagar 2 meses de servicio de televisión por cable TEPA y con eso ya participa en esta promoción. Lo mismo, está Ezequiel Peña con su show ecuestre y también con sus canciones y todo su repertorio que tiene preparado para usted. Será el día 26 de abril, 5 de la tarde, en el Lienzo Charro La Alteña, para que usted vaya y se divierta. También tenemos un pase sencillo para la presentación de este cantautor mexicano. Solamente paga 2 meses adelantados de su servicio de televisión por cable TEPA y con eso ya se le da un pase para acudir a ver a Ezequiel Peña este próximo 26 de abril a las 5 de la tarde aquí en Tepatitlán. Vamos al corte, regresamos con más. Expo Ganadera TEPA 2017, del 15 de abril al 1 de mayo. Motos extremas, rodeos profesionales. Festeja el Día del Niño. Ven a la Expo Ganadera TEPA y diviértete. Corona invita. ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo, tu mejor opción. Feria Tepa Abril 2017. Es tu fiesta en el Teatro de la Feria. Presenta viernes 21 de abril, Zona Cumbia. Domingo 23, Plástico. Miércoles 26, Rafa Ramírez, comediante. Viernes 28, Electrofest, Insomnia. En el núcleo de la feria, gratis con tu boleto de entrada. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ezequiel Peña en Tepatitlán, en Socharro La Alteña, llega este miércoles 26 de abril, 5 de la tarde, en un gran jaripeo y show ecuestre. El Charro de México. Preventa especial, los primeros 1000 boletos, 250. Preventa normal, 300. Taquillo, poco más. Boletos en la Presidencia Municipal y carros de sonido.
Los invitamos a los tradicionales arrancones de Tepabril en el Autódromo Tepatitlán, el domingo 23 de abril a partir de las 11 de la mañana. Contaremos con los mejores pilotos de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y con la presencia del piloto Martín Baca del programa Mexicánicos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. No sé por qué la vida es así. Yo estoy muriendo por ti, tú de mí. Es así y ya se transforma. Bueno, y continuamos con la información aquí en su noticiero CNT. Gracias por su preferencia. Seguimos con la información, como siempre, transmitiendo a la región de Los Altos a través del canal 17. Ahora, con todos los cambios que ordenó el gobierno a los canales, por eso estamos en el canal 17 y transmitiendo eventos especiales por el canal 19, televisión por cable Tepa. Vamos con la temperatura y cómo estuvo marzo en cuanto a calor. El mes pasado se convirtió en el segundo más caluroso de todos los meses de marzo en los últimos 137 años, con 1.2 grados Celsius por arriba de la temperatura media más caliente del periodo de 1950 a 1980. En su portal de cambio climático, la NASA reveló que dicha anomalía se ubica por debajo de la registrada en el mismo mes del 2016, cuando la temperatura fue de 1.27 grados mayor a la media. De esa manera, las dos mayores anormalidades de marzo se han registrado en los últimos 2 años, de acuerdo con un análisis mensual de la temperatura global. El análisis mensual por el equipo de la NASA se ensambla a partir de los datos disponibles públicamente adquiridos por aproximadamente 6.300 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Para ello, se cuenta con el apoyo de instrumentos de buques y basados en boyas de medición de temperatura superficial del mar, así como las estaciones de investigación de la Antártica. El moderno registro de la temperatura global comenzó aproximadamente en 1880, porque las observaciones anteriores no cubren suficientemente el planeta. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. La temperatura va a ir empeorando debido a todo lo que está acabándose con la naturaleza y cómo vamos avanzando. Entre unos pocos años tendremos temperaturas más elevadas y sobre todo daños ambientales graves. Por cierto, es importante siempre tomar en cuenta el clima y tomar acciones para evitar cualquier problema. Vamos ahora con el tema de la Feria Tepabril. Los eventos que se tendrán en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la noche son los siguientes. Hoy 20 de abril se presentará el ballet clásico Develop. El 21 de abril la obra de teatro Mentiras, el musical. El 22 de abril la obra de teatro 5 mujeres con el mismo vestido. El 23 de abril danza folclórica Telpac. El 25 de abril recital de piano de Hugo Valenzuela. El 26 de abril el sexteto de música barroca. El 29 de abril a las 12 de la tarde, el documental Patria, Mujer y Caballo y Cada Charro un Hermano. El 30 de abril se presentará el ballet folclórico Huehuelcoyot. El 1 de mayo la Orquesta Sinfónica Tepatitlense Génesis. El Festival Tepa Amal Rock se llevará a cabo el domingo 23 en el escenario de los Ahuehuetes,
de 12 de la tarde a 8 de la noche. En el Parque Peregrino, el sábado 22 a las 11 de la mañana, el Simposio Internacional de Esculturas. El domingo 23, exposición de fotografía La Charrería. El sábado 22, el concurso de bandas de rock en el escenario Los Ahuehuetes a partir de las 12 de la tarde. Estas son algunas de las actividades que se tendrán en esta Feria Tepa Abril 2017. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y ahora la información deportiva con Chava Deportes y también el tema de los arrancones, vea usted. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Ya estamos preparados para llevar a sus hogares los temas más relevantes del deporte local y regional. Hoy para comentarle todos los pormenores de lo que será la actividad del circuito regional de Arrancones Octavo de Milla, que por cierto, este fin de semana tiene fecha aquí en Tepatitlán. Comenzamos. Todo está listo para que este domingo se realicen los tradicionales arrancones de la Feria Tepabril 2017. Aprovechamos la ocasión para charlar con algunos de los pilotos acerca de su trayectoria y esto nos señalaron. Pues mira, nosotros empezamos como toda la mayoría de personas, ¿verdad? Con un carro un poquito más pequeño y lo empezamos un poquito, otro carro un poquito más grande. Y ahorita en la actualidad corremos un carro con un carro ya es ya de competencia, ya más grande. Pues mira, de entrada, pues ya ves, yo tengo automotriz, pues la mera verdad, los carros es mi pasión, la velocidad es mi pasión, ¿verdad? Y pues eso es casi indescriptible, es como si a ti te gusta, no sé, tomarte un refresco, a mí me gustan mucho los carros. Bueno, mira, en este deporte a mí, mi mejor satisfacción es que como yo también reparo los carros, entonces mi mejor satisfacción es cuando funciona un carro al 100%, sin problemas, que sé que va a correr muy recio. Entonces cuando yo digo, ¿sabes qué? Esto es lo mejor para mí. Aparte que también me gusta correr, claro. Pues mira, a los jóvenes sí es muy importante, no hay que correr en las calles porque es muy peligroso. Hay mucha gente hacia los lados. Ya los carros de hoy en día no corren como antes, que era despacio. Ya cualquier carro corre muy recio, ya utilizas equipos de nitro. Son carros más sofisticados. Entonces imagínate, al lado de un accidente, pues es cuando la vida no retoña. Hay que correr siempre en un autódromo para que no tengamos ningún tipo de accidente, ¿verdad? Gracias. Mi vida del automovilismo ha sido desde niño, porque mis tíos trajeron un bocho de California y yo tenía escasos 2 años, entonces ahí empecé a moverme todo eso del automovilismo. Poco a poco fui mi papá, mi familia fue metiéndome a esto, entonces la adrenalina, más que nada, ese es el lapso entre el semáforo y la salida, que eres tú mismo, no hay otra sensación igual. Mi mejor logro es siempre correr, siempre ser el mejor y tratar de ser el mejor siempre. Pues que no corran en las calles simplemente, para eso hay la pista. Hemos tenido algunas circunstancias que yo he ido a ver carreras callejeras, entonces no tiene caso abriendo una pista, ¿sí me explico? O sea, hay una pista, hay medidas de seguridad, vas, pruebas tu coche. Comencé por el gusto con la mecánica y fui arreglando carritos pues en la forma más sencilla que te puedas imaginar, pero donde se salían un poquito del estándar normal de cualquier vehículo. Actualmente pues tengo 2 vehículos que yo mismo arreglo, fue el arreglar los vehículos y eso me creó el gusto por la competencia y obviamente la competencia te trae adrenalina. Mira, el mejor logro es haber llegado a esta edad sano, o sea, sin ningún accidente. Los trofeos, todo lo demás es mera vanidad. Mira, sobre todo seguir las normas de seguridad que ya están establecidas. No estamos inventando nada, le han establecido expertos en esto. Sobre todo yo, para mí es no correr en las calles, hacerlo con la seguridad necesaria en los lugares que son adecuados para eso. La cita es este sábado para los entrenamientos, así como la calificación, y el domingo 23 a partir de las 11 de la mañana, la prueba estelar para las categorías Super Quick, 7.5 segundos, modificados Plus y Libre, así como la presencia de los dragsters en el Autódromo Tepatitlán dentro del circuito regional de Octavo de Milla. Este sábado arranca una nueva edición de la serie final de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Y será con los juegos entre las novenas de Indios que recibió a los Rockies, que buscan el campeonato de la temporada 2017 de esta categoría.
La cita es en punto de las 3 de la tarde en el campo La Hacienda, ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre, al poniente de la ciudad. Indios terminó la temporada como líder, lo que lo pone como favorito, ante los Rockies, que dieron una grata sorpresa no solo al clasificar, sino al entrar a la serie final. En esta ocasión es a ganar 2 de 3 compromisos para definir al campeón de la Liga de Béisbol que en esta ciudad se juega los sábados. Por cierto, el segundo juego de la serie se jugará hasta el sábado 6 de mayo debido a que se suspenderá por la fiesta en honor al Señor de la Misericordia. Estos son los temas que le hemos preparado para la información deportiva de este día. Con esto yo me despido agradeciéndole su atención y además le invito para que nos acompañe mañana. Le presentaremos más de lo que suceda en las últimas horas en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Bueno, Chava, gracias. Ahí está la recomendación de esos corredores. Fíjese usted, dice lo principal, ellos que manejan vehículos profesionalmente dicen que no corra en las calles. Es uno de los mejores consejos que puede tomar usted en los arrancones, en estos autódromos. Usted puede allí mostrar su vehículo, si en verdad tiene un buen vehículo, allí compítalo para a ver si es cierto que son tan buenos los vehículos, y en la calle no, porque solamente es perder la vida de usted o también de alguna persona. Bueno, ahí está, los arrancones próximo sábado y domingo para que usted asista. Y por eso también le comento, tenemos un pase doble para que vaya a ver los arrancones de estos pilotos profesionales el 22 y 23 de abril. ¿Cómo puede llevarse este pase doble? Simplemente pague 2 meses adelantado, servicio de televisión Mujer de Tepa, y con eso ya se va a los arrancones. Vale la pena, es un buen espectáculo y sobre todo ver cómo estos mecánicos, corredores y amantes de la velocidad corren sus vehículos, demostrando todo el talento que tienen. Y también, próximo 26 de abril a las 5 de la tarde, Lienzo Charro, La Alteña, va a estar Ezequiel Peña con su espectáculo ecuestre, canciones y mucha diversión. Y para ir, puede llevarse un pase para acudir a ver a este artista mexicano, adelantando también 2 meses de pago de los servicios de televisión Bucaletepe, y con eso ya puede acudir a ver a Ezequiel Peña, Cheque Peña, este próximo 26 de abril a las 5 de la tarde. Vamos al corte, regresamos con más. Expo Ganadera Tepa 2017, espectaculares eventos. Claudio Alcaraz. Que nos escondemos en un hotel a darnos besos. Diego Herrera. Pon esta atención. Los Jefes. Si no puse de mi parte. 7 Leguas invita. ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo, tu mejor opción. Feria Tepa Abril 2017. Es tu fiesta. Vívela en los recintos culturales. Miércoles 19 de abril. Violín, Eslovaquia. En la parroquia de San Francisco. Danza. Exposiciones pictóricas. Música. Y teatro en el Museo Municipal. La Casa de la Cultura. Vamos a Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ezequiel Peña en Tepatitlán. Enzo Charro, La Alteña, Chega. Este miércoles 26 de abril, 5 de la tarde, en un gran jaripeo y show ecuestre. El Charro de México. Preventa especial, los primeros 1000 boletos, 250. Preventa normal, 300. Taquillo, poco más. Boletos en la presidencia municipal y carros de sonido. Los invitamos a los tradicionales arrancones de Tepa Abril en el Autódromo Tepatitlán, el domingo 23 de abril a partir de las 11 de la mañana. Contaremos con los mejores pilotos de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y con la presencia del piloto Martín Baca del programa Mexicánicos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, la fuerza del cambio. Un líder.
libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? Ay, mi amor. La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. No sé por qué la vida es así. Yo estoy muriendo por ti, tú de mí. Te asombro. Lo único que tengo que hacer es así y ya se transforma. Vamos ahora con el tema de la Plaza de Armas de Tepatitlán. La plaza principal del municipio de Tepatitlán de Morelos, conocida también como Plaza de Armas, es la más antigua del municipio. Es un espacio cuadrángulo de 6.800 metros cuadrados, soleado y con jardines, adornado por árboles y flores que cambian dependiendo la época del año. Flanqueado por la Presidencia Municipal y el Templo Parroquial de San Francisco por dos de sus lados. La ciudad de Guadalajara donó a Tepatitlán el kiosco de manufactura francesa, actualmente instalado en la Plaza de Tepatitlán. Tenía adornos hoy perdidos en la parte superior que eran alegorías emblemáticas a la música. Para la colocación del kiosco fue necesario autorizar un presupuesto por 350 pesos. De estos, se destinaron 100 pesos para Pablo Rayas por la pintura del kiosco y 179.83 al señor Matías Plasencia, por saldo de mano de obra, en el armado y colocación del kiosco. Los cambios en el kiosco y en la plaza han sido continuos. El 31 de mayo de 1941 se autorizó la ampliación del presupuesto para reponer lámparas y material eléctrico, siendo presidente municipal J. de Jesús Padilla Aldrete. El 14 de noviembre de 1942, bajo la presidencia de Alfredo Gutiérrez Rivera, se introdujo en la plaza el agua por tubería de fierro. En sesión ordinaria, el 1 de mayo de 1954, siendo presidente municipal Miguel Castellano Navarro, se aprobó la extracción de los postes de la plaza para enviarlos al taller para la adaptación de los aguiluchos para 5 lámparas. El 14 de noviembre de 1958, se acordó la restauración de la plaza, lo cual incluyó la tala de todos los árboles que circundaban la plaza, siendo sustituidos por otros menos corpulentos. En 1959 se autorizó la adquisición e instalación de los arbotantes de la glorieta de la plaza. En 1966 se aprobó el arreglo del kiosco, consistente en el pasamano y la escalera. En el año de 1971 se mandaron a hacer las protecciones que se instalaron en el jardín de la plaza y el 13 de abril del mismo año fue remodelado el kiosco, poniéndole en la base cantera. En 1979, cuando se aprobó el cambio de piso de la plaza. Por el momento, ocupa su parte central el kiosco, donde la banda municipal brinda serenata tradicional los jueves y domingos, y en sus bancas de artista y herrería, al llegar la tarde, los tepatitlenses disfrutan de la tranquilidad y la calidad de vida que ahí se respira. Con imágenes de Juan García, para CNT informó Tania Durán. Es parte de la historia de la Plaza de Armas de Tepatitlán. Vamos ahora con el tema de cómo denunciar amenazas. Ve usted. Cuando recibimos insultos y amenazas, muchas veces podemos ignorar el tema porque se olvida enseguida. Sin embargo, en ciertas ocasiones el tema se pasa de las manos y es mejor ponerlo en las manos de un juez, es decir, de denunciar. Hay un mecanismo para denunciar por insultos y amenazas, hablar con un superior y dialogar. Antes de denunciar, se debe intentar la vía del diálogo, ya que como dicen los políticos, es la única manera de llegar a un acuerdo de manera pacífica.
habla con el que te está insultando o amenazando y dile que si no cesa su comportamiento, habrá consecuencias. Si no cesa el acoso, se deberá pasar al siguiente paso. Si vas a ir más allá, deberás conseguir pruebas contra el agresor. Si puedes, consigue un testigo que te apoye, alguien que haya presenciado los insultos y que te pueda testificar a tu favor. Se aconseja que este testigo no sea muy cercano a ti para ganar credibilidad. Si el acoso es online, puedes capturar la pantalla del móvil pulsando encender y volumen bajo a la vez en el ordenador. Utiliza el programa Recortes para capturar la pantalla. Estos pantallazos sirven como prueba contra las amenazas e insultos. Si te llama insultando, podrás grabar la llamada con la grabadora del teléfono y después utilizarla contra él. Una vez que tengas las pruebas, acude al cuartel de Guardia Civil o a la comisaría de policía para interponer una denuncia contra el agresor o la agresora. Indica todos los datos que puedas de ti mismo, es decir, tu nombre, tu identidad y por supuesto presenta las pruebas. Al acusado le llegará una notificación que dependerá de la gravedad de la situación. El condenado o condenada tendrá que pagar según la gravedad de los insultos o amenazas. Los más leves se considera falta, teniendo que pagar una pequeña multa o hacer horas para la comunidad. Si existen agravantes como racismo, violencia de género, amenazas de muerte, aparecerá como delito y puede caer entre 6 a 2 años de cárcel. Estos son algunos de los pasos que tienes que tener en cuenta al momento de denunciar a alguna persona que te esté acosando o te esté hostigando. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y ahora el tema de la violencia en la adolescencia. Durante el 2016 y lo que va de este año, las niñas y adolescentes en Jalisco fueron los más violentados, según informes de los derechos de la infancia en México, que revela que 8 de cada 10 menores de edad desaparecidos eran mujeres entre 15 y 17 años. Cerca del 30% de este porcentaje, las mujeres adolescentes fueron las más afectadas. Además, podrían ser víctimas de diferentes formas de violencia. La violencia de género comienza en la infancia y se agudiza si las niñas se encuentran en estado de pobreza. En cuanto a la violencia en los adolescentes, en primer lugar, debemos diferenciar esta violencia de la rebeldía adolescente, la cual se concibe como una etapa transitoria en la que los niños están modificando sus roles en la sociedad, por lo que en la mayoría de los casos no debe ser motivo de alarma. En la sociedad actual, se está observando un aumento de conductas violentas por parte de la población adolescente, en diferentes contextos y en todos los grupos sociales, familias de clase alta, media y baja. En los adolescentes resulta especialmente difícil que intervengas para ayudar a corregir algún comportamiento desadaptivo, debido al desapego parental que los jóvenes intentan llevar a cabo. Sin embargo, hay muchas cosas que están en tu mano para evitar consecuencias derivadas de la violencia juvenil. Lo recomendable es que empieces a observar las conductas violentas que manifiesta tu hijo, esto desde que es pequeño, dándole especial importancia a partir de los 10 años de edad. Con imágenes de Edgar Camarena, para CNT informó Tania Durán. Le comento que tenemos la transmisión diario desde el núcleo de feria 8:30 de la noche y también Expo Ganadera 9:30 de la noche para que usted pueda ver lo que se ofrece en Expo Ganadera. También esta noche, le comento, está presentándose en el área de rodeo Diego Herrera, cantante mexicano, que también trae su show ecuestre. Vaya a divertirse a Expo Ganadera hoy en la noche. Vale la pena ver este espectáculo que está rescatando tradiciones mexicanas y, bueno, vale la pena, artistas que están creciendo en México, hay que ir a apoyarlos para que tengan una mejor forma de trabajar, para que, bueno, a futuro sean los ídolos mexicanos. Es lo importante, que todos nos unamos y, bueno, esta es una buena oportunidad para que vaya a conocer a Diego Herrera, Expo Ganadera, estará hoy en la noche. Y bueno, como le comento, seguimos también esperando ya que inicie mañana los castillos. Esto más o menos a las 10:30 de la noche estarán quemándose y, claro, estaremos llevando la transmisión por el canal 19 de televisión por Cable Tepa. Gracias por su atención. Hasta pronto.